Tras darse a conocer la muerte de cuatro estudiantes de Idaho, la policía informó este viernes que el sospechoso principal de los asesinatos fue puesto a disposición de las autoridades. La detención se llevó a cabo y actualmente la policía ya presentó los cuatro cargos en contra del sujeto. Fue a principios del mes de noviembre cuando se dieron a conocer las muertes de cuatro estudiantes. En los reportes de la policía de Idaho se especificó que tres mujeres y un hombre fueron heridos hasta morir en sus camas de la casa que compartían. Investigación que tardó más de un mes arrojó un posible sospechoso y con ayuda de las personas dieron con su paradero. La policía de Moscú, Idaho, presentó nueva información sobre la detención del sospechoso, que fue identificado como Brian Christopher Koberger, de 28 años de edad. Fue el portal de noticias Daily Mail quien declaró que el sospechoso es acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de delito grave de robo. Por el momento, la policía sigue buscando la evidencia para poder tener una acusación sólida en contra de Brian Christopher Koberger, quien estudia su posgrado en Pensilvania. El sospechoso fue arrestado la madrugada del viernes por la Policía Estatal de Pensilvania. El fiscal del condado de Lehigh, Bill Thompson, dijo que los investigadores creen que Koberger irrumpió en la casa de los estudiantes con la intención de cometer un asesinato. Los estudiantes de Idaho, Kylie Goncalves, Madison Morgan, Shanna Kernandley y Ethan Chapin, quien era novio de Shanna, fueron asesinados a puñaladas en la casa de alquiler cerca del campus, en algún momento de la madrugada del 13 de noviembre. Los investigadores no pudieron nombrar a un sospechoso o localizar un arma homicida por semanas. Si bien no podemos traer de vuelta a Maddie, Kaylee, Shayna y Ethan, podemos llevar su legado en el trabajo que hacemos. Nuestros estudiantes son lo primero y eso se demostró todos y cada uno de los días de esta investigación, declaró el director de la Universidad de Idaho, Scott Green, durante la conferencia de prensa. Somos más que noticias. Más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonow.com y vive el cambio.